soy ejército, yo creo en esas cosas. Y lo peor que puedes hacer es tener miedo. Porque es lo que se alimenta. Hice así, cogí y dije, anda, entra, que necesito un compañero para jugar a la play. Estaba quieto en el miedo. Pero hay un momento de que yo me sentía, me pegó un escalofrío de aquí a allí, y miro así y noto como alguien se senta al lado. Claro, lo que hice fue coger el mando y ponerlo así. Y no es broma, que hice el mando así como diciendo, bueno, ya está sentado al lado mío, pues le doy el mando. Cuando tiró el mando, claro, me pegó una adrenalina, un cabreo, que al final le dije, mira, le mandé a tomar por culo, pero desde ese momento no pasó nada. El momento que sí que casi tuve miedo fue una otra noche, fui y iba para la cocina, pero cuando salí me quedé fijo en la puerta mirando hacia enfrente. O sea, él estaba durmiendo en el sofá, mi mujer durmiendo y mi suegro durmiendo. A mitad del marco. Pero no aquí, sino en la otra casa. Lo que veía era una figura. Una figura. Mirándome. Yo también me quedé, no sé, me quedé como 15 minutos mirando. Pero me venía de la harina, me venía como el miedo. Lo que yo hice en el primer momento es cerrar los ojos y relajarme. Y seguía con mi curso. Me fui a la cocina. Cociné dulce, me tomé tal. Pero lo más fuerte fue cuando yo apagué la luz de la cocina, lo tenía aquí. Aquí lo tenía. Veía la figura. Era una cara sin cara. Veías la forma, veías todo, pero lo que ves es una cara sin cara. O sea, lo primero que yo he hecho es, cuando me vino, es que me pego una lámina del punto de los pies hasta el último pelo que tengo en la cabeza. Pero como sé que estos se alimentan del miedo, lo que hice era cerrar los ojos y sacar la rabia de dentro, mi carácter, y lo que he hecho es seguir adelante. O sea, traspasé la silueta y me fui atrás al cuarto. Si te digo que no tenía un frío intenso, o sea, cuando yo venía al trabajo con estrés y esas cosas, es entrar por la puerta y notaba enfado, notaba rabia, o sea, no sé, ya que era de fuera adentro ya era otra cosa, ya se veía la diferencia. Me iba directamente a la ducha, me iba a jugar a la play y de repente, por cualquier cosa que me decía mi mujer algo, te contestaba. Sí, te contestaba mal. Sí. Con más ella me contesta, más le contestaba más fuerte y acabábamos discutiendo. Luego yo me quedaba y le pedía perdón diciendo, es que no sé qué me pasa. Decía yo a ella. Yo también decía que cuando él abre la puerta, yo me entraba mala leche, sí. Yo lo decía. Entrábamos ya como mala leche, ni siquiera limpiábamos la casa, ni teníamos ganas de nada. Queríamos salir a un sitio, no, parecía que nos retenían esa casa, no queríamos salir. ¿Y el dinero que nos trabajaba? Que no rompía el otro doméstico, el coche, la moto. Vamos, que tú dices que como si tuvierais un foco de mala suerte allí. Sí, sí, sí. Y una negra, una mano negra, y no dejaba en paz. Se rompía la lavadora y a la semana la nevera. Digo, esto no puede ser. No comprábamos algo nuevo, el coche se rompía. La moto se le rompía. Y tú dices, bueno, aquí pasa algo. Sí. Y tú dices que cuando os cambiáis es cuando notáis el cambio. Sí. Todo va mejor. Después de todo que se rompía, cuando yo estaba trabajando, ella me llamaba como nerviosa porque la luz empezaba a parpadear mucho. Yo le decía a ella, será un cortocircuito. Y digo, pero si la ya le ha dicho basta y se ha parado. Luego, cuando se van al comedor, ven cosas volar, como él vio un cojín que hizo. Sí, se lo estaba al lado del sofá, si no recuerdo mal, y yo vi que el sofá hizo, o sea, el cojín, o sea, la salchicha del cojín, hace así, y en vez de caer por inercia, cayó así. O sea, así de golpe, ¡pa! Sí, en seco, para abajo. En seco, sí. Salió del sofá y cayó para el suelo. Exacto, pero cuando salió del sofá no salió haciendo así. No, claro, salió la inercia es que se cae al lado. Sí. Y en vez de caer por inercia, cayó así, ¡pa! O ella. Estaban así mirando la tele y claro, la estantería o... ¿Cómo se llama eso? El aparador. El aparador. Tienen dos estanterías que se abren de cristal, pero aquí estirando. De repente veo a ella corriendo al cuarto, acojonada. ¿Qué digo, qué pasa? Que la puerta se ha abierto de la... Digo, imposible, hay que estirarla. Y cuando lo veo, veo la puerta abierta. Fue después del día de la silueta. El día después. Cuando yo vi la silueta, pues fue el día siguiente. Pues se ve que... ¿Y tú no hablaste de eso con nadie? No. ¿Os cogéis mal? Sabía que eso no era ya, no era nadie de bueno. Y lo que me transmitía dentro, cuando me quedé 15 minutos fijamente, lo que me transmitía, ¿sabes qué era? Matarlos. Es lo que me transmitía. Pero me transmitía más odio.
más rabia, más una sensación desagradable. O sea, que cogiera el machete que estoy viendo aquí y matara a un montón de que esté durmiendo. Pero eso que era maldad total, sí. O sea, ¿vale? Era maldad total. ¿Qué hice yo? Algo que directamente creo que si hubiese contado a vosotros estaríais acojonados ahí. Yo lo que hice es cerrar los ojos y soltar la respiración a fondo y seguía mi objetivo. ¿Qué era mi objetivo? Unas pasaditos. Bueno, pues explicarme aquí de que los cuadros yo los volví así y de repente, un día para otro, acabaron así, sin agujeros ni nada. ¿Sin agujeros? Sin agujeros, así. Se colocaban en el... Cuando murió mi madre, el tercer o el cuarto día ya la incineraron, ¿no? Y yo la tenía en la urna. Pues mi padre decidió colocar la urna enfrente de la cama, que estaba una mesita, o sea, cómoda. Vale, pues la urna estaba en medio con flores y demás. Yo, las primeras noches, yo las pasé con mi padre porque no quería dejarlo solo, por si lloraba, por si necesitaba compañía y demás. Vale, pues esa noche yo vi que la puerta, porque es una puerta de cristal, o sea, con medio cristal y medio madera, yo escuché cómo se abría, ¿vale? Muy poquito a poco, y vi que la puerta se abrió como unos cuantos centímetros abriéndose para dentro de la habitación. Y yo me levanté, miré que no había ninguna ventana abierta por ser hacia contracorriente, ¿no? Sí, como si hiciera un túnel de viento, y dije, no, aquí no pasa nada. Yo lo vuelvo a cerrar, se vuelve a abrir otra vez. Pero antes de abrirse se escucha como como si fuera un ruido que salía de fuera. Yo me levanté, abrí la puerta y dije, aquí no pasa nada. Luego yo dije, papá, esto no va a ser nada, un golpe de viento, lo que sea. ¿Vale? Se escucha un golpe, pone la puerta y se abre de par en par, así, mío. ¿Vale? Pero con un poquito de esfuerzo digo, papá, aquí está pasando algo. Salta él, yo me levanto con él, nos vamos a la puerta y decimos, coño, aquí no está pasando nada, será un golpe de viento. Nos volvemos a acostar y me dice mi padre, tranquilo, que yo estoy preparado. Y pasa un ratito, escuchamos la puerta de la entrada de la casa que se cierra, ¡pam! Y otra vez la puerta se vuelve a abrir, la de la habitación. Se levanta, ¿vale? Ya cabreado, empieza a decir por la casa, ¿quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¿Quién ha entrado? Cuando se va para la puerta me llaman, vente para acá. Voy, la puerta estaba abierta. La puerta de la entrada estaba abierta. La puerta de la calle. Sí, bueno, la puerta de lo de la escalera, o sea, estaba sí, abierta. La puerta de... Y mi padre me dijo que la puerta no estaba forzada, o sea, estaba abierta de par en par. Queremos preguntarle al espíritu valiente que hay aquí, ¿quién es? Si es realmente la persona que creemos que es y si es esa persona que mueva la vela una vez. Si es que no, que mueva la llama dos veces. ¿Hay alguien aquí ahora mismo? Si es un sí, mueve la vela una vez. Si eres la maldad del otro piso, cabrón, habla. Y mueve la vela, claro. No. ¿Hay alguien aquí? Mueve la vela una vez, si es un sí. Si no, utiliza la grabadora que tienes ahí al lado de la vela. No está parlanchino, ¿eh? ¿Eras tú el que yo vi la figura de esa casa? ¿Eras tú el que yo vi la figura de esa casa? ¿Tenías un nombre de una mujer tatuado en el brazo? Si es un sí, muéveme la vela. ¿Tenías un nombre de una mujer tatuado en el brazo? Si es un sí, muéveme la vela. ¿Tengo tu apellido? Si lo tengo, muéveme un sí. Si no lo tengo, muéveme dos veces. ¿Quién eres? ¿Por qué solo me contestas a mí?
Si no eres el que estaba en esa casa, ¿quién eres? Vamos, contesta. Conmigo no es una persona que se puede jugar. Yo no soy el que tengo miedo. ¿Por qué a los demás sí que les atacas y demuestras tus habilidades y a mí, cuando estoy yo aquí en casa, no haces nada? Venga, responde. Solo estoy relajado, relajado por ti, porque sé que no vas a hacerme nada. Dime quién eres. ¿O hay alguien en esta habitación? ¿Conmigo? Ven aquí, que te reto. Venga, ráscame la puerta, si eres la persona que estaba ahí conmigo. ¡Golpéame! ¡Haz algo! Yo he sufrido demasiado. No vas a hacerme a mí sufrir. Soy demasiado fuerte para ti. Dime tu nombre. ¿O qué quieres de mí? Venga, haz algo.